Hola, mi nombre es Pablo Verdú y bienvenido a mi taller. Hace unos días un seguidor me preguntó por qué le decía Blockplane estos. Más bien es un cepillo pequeño. Esto es lo que nosotros normalmente conocemos como un Blockplane. Se trabaja con una mano, ángulo bajo, bisel hacia arriba y es especialista para trabajar en grain o testa de la madera. Significa en español cepillo de bloque, un bloque totalmente cuadrado. Eso viene de su antecesor, que es un meter plane. Voy a dejarle una foto de aquí de cómo era. ¿Qué pasaba? Era un cepillo totalmente cuadrado de ángulo bajo y era especialmente para trabajar testa de la madera por su ángulo bajo. ¿Qué pasaba? Que era muy utilizado en la shooting bar. ¿Y por qué eran cuadrados? Porque necesitaban, en la shooting bar necesitan un ángulo a 90 grados para poder escuadrar las testas. Entonces, de ahí se le empezó a decir block plane. Entonces, ¿cuál era la característica de un block plane? Simplemente era un cepillo de madera totalmente de cuadrado, era de ángulo bajo y era especialista en testa. Así, todos estos cepillos son popularmente llamados block plane, ya que cumplen su característica principal, que es trabajar la testa de la madera. Que los primeros cepillos, los meter plane, eran de 10 pulgadas, más o menos 25 centímetros, ¿ven? Y luego fueron bajando a 10 centímetros y se fueron haciendo pequeños para trabajarlos con una sola mano. Y ahí nacieron los block plane de metal, cuando vino la revolución del metal y se crearon puros block plane. Entonces, normalmente todos conocemos un block plane como este cepillo, cuando en realidad, como les dije, los cuatro son cepillos block plane. Espero que les haya gustado. Si es así, denle un me gusta. Cualquier duda o comentario o un anexo a esto, me lo pueden dejar abajo. Así que nos vemos y gracias totales.